Hola Funkonianos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo todas las noticias y filtraciones de la semana del 14 de enero. Enseguida vamos a repasar todo lo nuevo, que hay cositas muy interesantes, pero os recomiendo que prestéis atención al vídeo, porque como siempre os reto a que adivinéis cuál es la figura que más me ha gustado de este vídeo. Así que dicho todo esto, empezamos con los anuncios oficiales de Funko. Lo primero que vamos a ver es espectacular y es una nueva figura dedicada a la película Ant-Man y la Avispa. Pero no es una figura normal, aquí os traigo una nueva figura con un tamaño de 10 pulgadas de Giant-Man. Esta figura será exclusiva de Amazon y ya está disponible para reservar. En la descripción os dejaré el link para que podáis reservarla si es que queréis esta figura. Además, aquí os dejo otra imagen donde se ve la figura al detalle, que no es poco el que tiene, ¿eh? Un 10 de figura. Pasamos a dos nuevas figuras que se han anunciado oficialmente dedicadas al personaje, al presentador de televisión, Conan O'Brien. Estas dos serán exclusivas de la tienda GameStop. Y ahora vamos con las leyendas de la NHL. Tenemos una figura dedicada a Wayne Gretzky, pero esto no es todo porque este mismo personaje, este mismo jugador, tendrá un pack de 4 figuras. Dejando de lado el deporte, vamos con la serie de televisión y es que se han anunciado nuevas figuras dedicadas a la serie Club de Cuervos. Entre ellas podremos ver a Hugo Sánchez y a Chava Iglesias. Ambas figuras saldrán a la venta a partir de este mes de enero. De la película Smallfoot nos llegan nuevos artículos. Estos son el peluche Funko Plush y la figura Funko Pop dedicadas a Wanji. Y la filtración que anunciamos hace ya un tiempo no era falsa, porque aquí llegan las nuevas figuras dedicadas a la película Zoolander. Las figuras que veremos dedicadas a esta película son Mugatu, que tendrá además una versión Chase. También veremos a Derek Zoolander. Y por último a Hansel. Estas figuras saldrán a la venta a partir del mes de abril. Y se ve que Betty Boop está saliendo bien a Funko porque no para de sacar figuras. Aquí tenemos una nueva en la que la volvemos a ver con Pudgy. Ojo que esto también se filtró hace tiempo. Llega la nueva figura dedicada a la línea Rocks, en concreto a Britney Spears. También tendrá su figura Funko Pop dedicada a la línea Ad Icons. Ahora vamos con una retahíla de figuras dedicadas a Star Wars, a la película El Retorno del Jedi. Aquí vemos a Bibi Nippet, que tendrá un acabado Flocket y además será exclusivo de la tienda Target. Le sigue una nueva figura de Lando Calrissian. El Emperador Palpatine también tendrá una nueva versión. Y como no, aquí tenemos otra nueva Princesa Leia, que ya van unas cuantas. De Han Solo tenemos otra nueva versión, que este tampoco se queda corto, tiene bastantes figuras. Y Wicket también tendrá una nueva versión, pero esto no es todo, porque además tendrá una versión con un tamaño de 10 pulgadas que será exclusiva de la tienda Target. Además de esto también tenemos una nueva versión de Darth Vader, que tendrá una variante Glow in the Dark que también será exclusivo de la tienda Target. Ahora pasamos a los Supercut plushies y es que vemos 5 nuevos peluches dedicados al videojuego Overwatch. Otro punto fuerte de Funko se ve que son los cereales, porque no paran de sacar, y aquí vemos nuevos cereales dedicados a Rick y Morty. Entre ellos vemos los cereales de Rick, los de Mishix, los de Snowball y por último los de Morty. Y ya para acabar los anuncios oficiales, vemos estos 3 nuevos Funko Pop Pez dedicados a Hanna-Barbera. Y ahora pasamos a las filtraciones. Una muy buena noticia para fanáticos de Dragon Ball como yo, y es que se han filtrado nuevas figuras dedicadas a esta serie. Por lo que parece, vendrán una nueva figura de Chi-Chi, una nueva de Freezer, otra de Goku, Goten, el pequeño Buu, Nappa y Raditz. Espero que no tarden mucho. Pero esto no es todo, porque también se han filtrado nuevas figuras dedicadas a Juego de Tronos. Entre ellas vemos a Cersei, a Daenerys, a Jon Nieve, al Rey de la Noche y a Tyrion, que cada una individualmente irá encima del Trono de Hierro. Además veremos un raid del Caminante Blanco, otro raid del Rey de la Noche y otro raid de Drogon y Daenerys. Ahora pasamos a figuras que a mí particularmente me gustan mucho y son estos nuevos Funko Pop de Mickey Mouse y Minnie Mouse Gamers. Como la anterior, ambos serán exclusivos de la tienda GameStop. Además, aquí os dejo una imagen donde los veis fuera de su caja. Impresionantes.
Y aquí un vistazo a las próximas figuras Funko Pop dedicadas a Agretsuko, que además tendrá una versión exclusiva de Target. Por lo que parece, tendremos nuevas figuras Funko Pop cromadas doradas del Doctor Extraño y Iron Spider. Como ya sabéis, este tipo de figuras va dedicada a los 10 años de Marvel Studio. Hace ya unos vídeos os enseñé una imagen de este personaje de Sasuke, pero no tenía mucha calidad. Pues aquí os traigo unas mejores imágenes de Sasuke with Curse Mark, que parece ser que será exclusiva de alguna convención de Estados Unidos. Y aquí nuevas figuras filtradas dedicadas a la nueva película de Dumbo, Fireman Dumbo y Dreamland Dumbo, aunque habrá que esperar para ver imágenes de mejor calidad. Y ahora sí, aquí el fin de los fines, se acaban las filtraciones aquí, con esta figura Funko Pop de Todoroki, Glow in the Dark, que por lo que se ve en la imagen será exclusiva de alguna convención. Pues esto es todo, gente, estas han sido todas las filtraciones y todas las novedades y todas las noticias oficiales de Funko de esta semana del 14 de enero. La verdad es que tengo que reconocer que no han sido gran cosa, pero hay alguna cosita muy interesante. Y después de una difícil decisión, aquí os traigo la que creo yo que es la mejor figura, la que más me gusta a mí de este vídeo. Al final, la figura que más me ha gustado es el Giant Man de 10 pulgadas. Ya sabéis que a mí estas figuras de gran tamaño me encantan y estuve dudando entre el Mickey Mouse Gamer o esta, pero al final esta es la que se ha llevado la palma. Y ya con esto me quiero despedir, muchas gracias por ver el vídeo, pero no me voy a ir antes sin recordaros que nos podéis seguir a través del canal de Telegram Funkunianos al Día, además de todas las redes sociales que ya las veis en pantalla. Que le deis un buen like a este vídeo si te ha gustado y que lo compartáis con quien queráis. Además, si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo. Y para ahí que se me olvidaba, no quiero irme sin enviarle un enorme saludo a Diego Aarón, que él siempre está ahí día a día comentando. Y yo desde aquí te quiero enviar un saludo y un abrazo muy fuerte. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y recordad que no hacer nada es difícil. Nunca sabes cuándo vas a acabar. Un saludo.